santos como tú y como yo. Biografía de la hermana Lucia dos Santos, la pastorcita de Fátima. Lucia, sí, lo he pronunciado bien. Lucia es un nombre portugués. Y me refiero a una pastorcita que cuidaba su rebaño en Portugal, concretamente en Fátima. ¿Y qué tiene esta niña de especial para que hablemos hoy de ella? Pues nada más ni nada menos que a esta niña, junto con sus dos primos, Francisco y Jacinta, los eligió la Santísima Virgen María, nuestra buena Madre del Cielo, para aparecérsele durante 6 meses seguidos el día 13 de cada mes. Y les hizo depositarios de un mensaje de amor, conversión y salvación para todo el mundo. En ese entonces, Lucia tenía 10 años, Francisco 8 y Jacinta 7. Antonio dos Santos y María Rosa Ferreira fueron sus padres. Y tuvieron 7 hijos, de los cuales la más pequeña fue nuestra Lucia. Le pusieron el bonito nombre de Lucia de Jesús. Antonio y María Rosa crearon a sus hijos en un ambiente sano de amor, piedad y caridad con el prójimo, especialmente con los más pobres. Múltiples anécdotas nos dejó Lucia en sus memorias sobre la caridad con los pobres que vivió en su hogar. Su madre, llena de fe, decía que nunca les iba a faltar lo que compartieran con los más necesitados. Y su padre repetía con frecuencia: jamás lleves nada a la boca que no estés dispuesto a repartir con los demás. En su memoria quedó especialmente marcado el día de su primera comunión a los 6 años. Y cuando tuvo a Jesús Eucarístico en su corazón, le pidió con todo el alma: Señor, hazme santa y guarda mi corazón siempre puro para ti solo. Y le pareció escuchar en el fondo de su alma estas claras palabras del buen Dios: la gracia que hoy te es concedida permanecerá viva en tu alma, produciendo frutos de vida eterna. A los 7 años empezó su vida de pastora, cuidando el pequeño rebaño de la familia. Así que sus primeros años se desarrollan al aire libre y en contacto con la naturaleza. Mientras las ovejas pastan, Lucia jugará como una niña más entre los demás pastores, y especialmente con sus primos Francisco y Jacinta, que pronto se convertirán en sus compañeros preferidos, sobre todo a partir de las apariciones de la Virgen. La Virgen les visitó por primera vez el 13 de mayo de 1917, cuando pastoreaba como de costumbre con sus primos Francisco y Jacinta en Cova de Iría. La última aparición fue el 13 de octubre del mismo año, donde la Virgen hizo un gran milagro para que todos crean en la veracidad de su mensaje. Mensaje de paz y conversión. Las personas deben arrepentirse de sus pecados, hacer penitencia y rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo. Al fin, mi inmaculado corazón triunfará. La Virgen dijo a Francisco y Jacinta que pronto irían al cielo, pero Lucia debía quedar en la tierra para propagar sus mensajes. Así se los anunció la misma Madre de Dios el 13 de junio de 1917. Cuando Lucia lo oyó, preguntó con dolor: ¿me quedo aquí solita? Y la Virgen le contestó: no, hija. ¿Y tú sufres mucho por eso? No te desanimes. Nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Después de las apariciones, Lucia entró en el convento de las hermanas Doroteas en 1921. Estuvo con ellas en Tuy y Pontevedra, España. Se destacó en el convento por su fidelidad a las reglas y por su servicialidad, caridad y alegría con las hermanas de la comunidad. Fue muy querida por todas ellas. En 1948, buscando mayor recogimiento y oración, entró en el Carmelo de Coimbra, donde permaneció hasta su muerte acaecida el 13 de febrero del 2005. La vida de Lucia fue larga. Murió a los 97 años de edad. Pero a pesar de que sus visiones de la Virgen dieron lugar a uno de los cultos marianos más extendidos en el mundo, la devoción a Nuestra Señora del Rosario de Fátima,
Su vida se desarrolló en el cumplimiento fiel de sus deberes por amor. No hizo nada extraordinario, a no ser que podamos decir que fue extraordinaria su vida de sencillez y entrega para hacer felices a todos los que la rodeaban. Y reparar las ofensas que recibe el Inmaculado Corazón de María. Lucio nos enseña a ser alegres, muy alegres, y piadosos, muy piadosos. Que el Santo Rosario es el arma de los católicos para vencer en todas las luchas y no perder la paz y la esperanza, aunque hayan dificultades. Que una vida larga puede ser una fuente de bendiciones para todo el mundo si se vive en gracia y amistad de Dios. Y que la Virgen María nunca nos deja solos. Ella es nuestro refugio y camino que nos conducirá a Dios.